Diles ahí, Pepe. Diles ahí, comprate. Yo, otro, dos, si quiero un poquito más atrás. Este arriba tiene. ¡Perucho! Paremos un rato allá. Bueno, ahí está, fueron el alcalde ha intervenido para que llegue a un acuerdo junto con otros miembros directivos. Vamos a ver. Ahí están. Nos vamos a ir por acá. Por favor, ya, tranquilos hasta que nosotros regresemos. No, queremos saber cómo está la situación de nuestros detenidos. Queremos verificar. Han tratado de llevar a un acuerdo las dos partes para que... Para que no tengan un herido. Fernando. Ahí está, bueno, los pobladores están tratando de buscar el diálogo, ¿no? Lo que nos parece bien. Ahí está toda la persona. ¿Dónde dice balas, niño? A ver, muéstranos, por favor. ¿Dónde están las balas? ¿Dónde están las balas? Acá, ¿no? Acá están las balas, miren ustedes lo que han escondido. A ver, muéstrenlo. Saque, ahí están las balas, mira cómo esconden las balas. Por ahí están las balas que han escondido. Esto está bien, escalón de 12. Ahí tengo varios. Muéstralo, mami, muéstralo acá. Mami, muéstrame. Acá, muéstralo, acá muéstralo. Muéstrame. Ahí está. Muéstrame. A mí me han dicho que me iban a dar en la pierna. Estaba ahí tranquila. Me han amenazado. No he hecho nada. No tengo nada acá. Esta es la justificación. Eso es lo que hace. Esta es la justificación. Están disparando también directo al cuerpo. Así es, nuestro señor. Así es. A usted no le va a gustar que le hagan esta forma. A nadie, ¿verdad? A nadie. Ahí está, muy amables. Gracias, chicos. Gracias, gracias. Nos vamos a seguir a las autoridades para poder ver a qué diálogo va. Que sepa, o sea, que se entere toda la gente que estamos luchando por una lucha. La policía me ha amenazado, me dijo que iba a lanzar en la pierna. Están disparando tiros al aire. Vamos con las autoridades para ver qué diálogo va. Ahí vamos con las diálogos. Vamos con las autoridades, ya están ya rumbo a Chucarapi para poder llegar a un acuerdo y cese el enfrentamiento entre ambos bandos, ¿no? Lo que se espera es que no haya heridos, no haya víctimas que lamentar. Por eso las autoridades están tratando de dialogar para que esto se va. No creo que ataque, no, pero tranquilo. Sí, lo sé que ha sonado. Pero bueno, amigos de Frente Corda, chicos, estamos acá en Chucarapi llevando lo que está aconteciendo en este momento. En este momento ya el helicóptero se moviliza, ya las autoridades están tratando de buscar el diálogo para que el enfrentamiento cese y nuevamente llegue la calma. Hasta un momento. Ahí está, ya. Ahí está, bueno. Sí, no me preocupes. Ya. Entonces cortamos la comunicación, vamos a mandar las fotografías del caso junto con los videos.